Todavía no sabemos si hay vida en el espacio. Jim está obsesionado con el espacio y realmente quiere saber si existen los extraterrestres. Y uno acaba de emitir unas señales del espacio exterior. ¡Suena la alarma! ¡Llaman al presidente! ¡Envía un cohete para volar al asteroide! ¡O se estrellará contra la Tierra! Pero nadie tomó a Jim en serio. Así que la única persona con la que él puede contar es con él mismo. Jim no tiene mucho tiempo, pero no dejará que un trozo de roca espacial destruya su planeta. Creó un poderoso láser que derribó al asteroide. Resulta que el asteroide contenía metales preciosos y una pequeña criatura que apareció justo detrás de Mónica y Kevin. Está tratando de decirles algo. Ella quiere que des me gusta y te suscribas. ¡Adelante! ¿Por qué no? Es bastante obvio que la familia de Jim acaba de recibir un visitante extraterrestre. Al menos era obvio para Jim. Pero él necesitaba explicarle a sus padres qué tan peligrosos podrían ser los extraterrestres. A Jim le preocupa que ella sea una exploradora, que llamará a toda una armada de invasores. Es demasiado arriesgado. Necesitamos deshacernos de este alienígena. Pero Jim no debería haber bajado la guardia. ¿Por qué al alien le gusta estar aquí? Jim está impresionado por sus habilidades de teletransportación, pero no puede dejar que se quede. Ella podría volver. Jim no se detiene. Tal vez no fue lo suficientemente rápido. Según todas las leyes conocidas de la aviación, el extraterrestre debería haberse quedado en órbita por un tiempo. Pero ella está de vuelta, y a sus padres les agrada mucho. Están totalmente encantados con ella y decidieron adoptarla. Para asegurarse de que esté segura mientras se van a una reunión, dejan a Jim a cargo. Así fue como la pequeña extraterrestre llamada Ivy terminó en la familia de Jim. Jim tiene que entretenerla de alguna manera. Ella es su hermana adoptiva después de todo. Necesita ropa humana y saber cómo usarla. ¿Es tan divertido verla descubrirlo? Jim no está exactamente cuidándola. En realidad, solo se divierte viendo a su hermana creer todo lo que dice. Claramente, las cosas son muy diferentes en el planeta natal de Ivy, ya que ella cree todas las tonterías aleatorias que Jim le está diciendo. Como que los humanos comen con las manos. Sus padres se sorprendieron cuando llegaron a casa. ¡Esto es una locura! Y no están felices. Ahora Jim está en problemas. Ivy está aprendiendo rápido. Y aunque no entiende toda la tecnología humana, ella está ansiosa por aprender. Lo que más le gusta es esta extraña caja de imágenes. Uno de los canales le mostró dibujos animados. Así debe ser como se divierten los humanos. Ahora está lista para jugar con Jim. Pero está ocupado. Y no tiene tiempo para explicarle que no deberías intentar lo que ves en los dibujos animados en casa. Jim podría estar en un gran problema, pero su invento lo salvó. Aunque este comportamiento es inaceptable, nada de lo que dice Jim puede detener a sus padres. Oficialmente adoptaron a Ivy. Todo lo que Jim puede hacer es aceptarlo. No hay manera de que pueda deshacerse de ella ahora. La peor parte es que Ivy es demasiado curiosa. Tendrá que mantenerla ocupada dándole cómics. Ivy lo sana. Y ahora su mayor sueño es convertirse en un superhéroe. Ella ya tiene superpoderes después de todo, ya que ella es un extraterrestre. Ivy es extremadamente poderosa. Ojalá no destruya la casa mientras se convierte en una superheroína. Pero un superhéroe y un supervillano son dos caras de la misma moneda. Jim no quiere que Ivy se pase al lado oscuro. Ella necesita usar sus poderes para el bien. Jim tiene una idea de cómo puede ayudarla. Veamos qué más puede hacer Ivy. Entonces podemos decidir cuál será su identidad de superhéroe. Wow.
Jim podría terminar lamentando esto. Tiene que vigilar de cerca a Ivy. Para asegurarse de que no use sus poderes peligrosos en casa. O podría meterse en un gran problema por hacer mal uso de sus inventos. Ahora Jim no es solo el hermano de Ivy. Es también el manager de una superheroína. Y tiene mucho trabajo por hacer. ¿Será capaz de lograrlo? ¿Quién sabe qué otros poderes asombrosos tenga este pequeño alien? Tal vez sí que pueda cambiar su apariencia. ¡Guau! ¡Sí puede! Incluso puede convertirse en un bebé. ¡Eso es increíble! Mónica y Kevin se sorprenden al ver a un bebé. ¿Qué hacemos con esto? Este bebé es un poco raro. Esto debe ser por culpa de Jim. Los padres están seguros de que se soltaron sus experimentos. Ahora está en problemas de nuevo. ¡Uf! ¡Ivy! Kevin es un tipo ocupado. No tiene tiempo ni para sí mismo. No podemos decir lo mismo de Ivy. Tiene tanto tiempo libre que ella puede hacer lo que quiera. Como probar su habilidad con los portales. Como en el cómic favorito de su padre. Ese es un superpoder genial. Definitivamente debería probarlo. Además, es una gran manera de molestar a su hermano. Jim puede ser tan aburrido, él no quiere jugar. Así que Ivy tiene que divertirse sola. Pero Jim es bueno defendiéndose. Aunque Ivy ahora es una superheroína, Jim es un hermano mayor inteligente y siempre puede encontrar una manera de detener las payasadas de su hermana pequeña. Ivy puede ser terrible. Jim incluso está pensando en deshacerse de ella nuevamente. Y acaba de tener una idea de cómo hacerlo. Como Ivy es una superheroína, solo un verdadero supervillano puede vencerla. Esta es la historia del origen del supervillano de Jim. Solo necesita las piedras adecuadas, y entonces él puede ponerle fin a esto. Por suerte, mamá tiene unas iguales. Pasó mucho tiempo haciendo un guantelete que pueda neutralizar a Ivy. Pero en el último segundo, el guantelete no funcionó. Sin embargo, Ivy sigue siendo poderosa. Un chasquido convirtió a Jim en un hámster. Él no está feliz en absoluto. Esta fue la gota que derramó el vaso. Ahora está decidido a luchar contra este invasor alienígena. Jim no tiene superpoderes, pero es un gran inventor. Y él puede encontrar una manera de luchar contra Ivy. Hay una guerra civil en su hogar. Es incluso mejor que un cómic. Esta pelea es definitivamente épica. Nos sentimos mal por quien tenga que limpiar. Pero Jim es culpado por esto nuevamente. Su padre incluso le quitó el presupuesto para inventos. Jim, eres mayor, así que tienes que hacerte responsable de la pequeña Ivy. Jim está harto de esto. Él no quiere reconciliarse y no quiere que lo culpen. No importa lo enojado que esté Jim, Ivy todavía quiere reconciliarse con él. Aunque se porta mal, ella todavía lo ama. Incluso preparó una sorpresa para disculparse con Jim. Ella le dio a Jim una vista perfecta. Y ahora ya no necesita gafas. Él está tan feliz. Pero no por mucho. Cuando mira por su telescopio, ve otra amenaza. Un asteroide está volando hacia la Tierra.
sabe lo que hay dentro. Tiene que hacer algo. Tal vez podría haberlo derribado como hizo con el asteroide de Ivy. Pero su blaster está roto. No tiene mucho tiempo. Sin embargo, ya no tiene que salvar al planeta solo. Tiene una hermana superhéroe. No siempre se llevan bien, pero son familia. Y la familia es poder. Jim finalmente se da cuenta de eso. ¿Te gustaría ser un superhéroe? ¿Qué poderes te gustaría tener? Dinos en los comentarios. Nos vemos la próxima vez en Troom Troom Trick.